Hola mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estés. Les saluda su amigo de siempre, Naín Domínguez. Estamos hoy en la Escuela de Soldadores. Me tomé un pequeño descanso, a ver si no me checan por allá los supervisores, para poder hacer este video hoy en día. Compartimos videos día con día de trabajos diferentes que hacemos para que todos aquellos que nunca han estado en Canadá sepan realmente lo que hacemos en Canadá en cuestión de un trabajo temporal, un trabajo en construcción, pintura, limpieza, etc. Ya estamos en la soldadura. Como se dice aquí, realmente en Canadá tienes que saber caminar y volar. No solamente una profesión te puede llevar al éxito. Aquí en Canadá tienes que saber acomodarte. Muchos de nosotros venimos con una profesión y una experiencia desde México o desde tu país. Cuando tú llegas a Canadá, esa profesión y esa experiencia a veces te ayuda y a veces no te ayuda. Todo depende en la demanda del trabajo que estén buscando. Y yo creo que la situación de trabajos de hoy en día, cambiar de un país a otro es adaptarte a la nueva historia, al nuevo procedimiento de otro país. O sea que cuando tú vengas de profesional en México, no va a importar tu profesión, tu experiencia en Canadá, porque no tienes la experiencia canadiense. Muchos de nosotros o muchos en el país buscan la experiencia canadiense para que se te pueda dar un trabajo. Podrás ser un licenciado, un doctor. Si no estás aplicando para este trabajo y estás aplicando para otro, te tienes que saber adaptar. Bueno, más que nada, estamos en 2023. Estamos en Winnipeg, Manitoba. Todo Canadá o todo el país de Canadá está buscando trabajadores día con día, señores. Este es un país en crecimiento, económicamente está muy, muy, muy bien y es un país que se vive de inmigrantes. No es como en otros países que poco a poco van llegando inmigrantes. Aquí llegan por montones, señores. Canadá es una buena oportunidad para todos aquellos mexicanos, sudamericanos y centroamericanos que hoy en día quieren hacer un cambio de su vida. Canadá es una propuesta muy, muy excelente para todos ustedes, amigos. Canadá está abriendo las puertas para todo el mundo e internacional, para todo el mundo, señores. Bueno, la razón por la que los invito hoy es para que ustedes vayan conociendo un poquito más de Canadá. Apliquen para un trabajo, vengan a conocer Canadá, vengan a estudiar o ya sea que vengan a visitar Canadá aquí y allá, señores. En los siguientes 5 o 10 años Canadá estará trayendo muchos inmigrantes como lo hace cada año, señores, ¿ok? Este año se les dio la oportunidad a los ucranianos, así que están llegando de por kilos a este país, señores. Ellos tienen acomodación, tienen casa gratis, tienen dinero extra gratis que el gobierno les da, porque obviamente el gobierno no es tonto. Te ayuda al principio, pero cuando una vez que ya entras al sistema, te quitan impuestos y hay que pagar impuestos. Y bueno, es una vida muy cara en este país. Amigos, quería yo hacer este video para saber que ustedes están viendo nuestro canal para Canadá. Señores, los invitamos a que conozcan un poquito más de este país. Tengan la oportunidad ahorita que se puede, señores. Ahorita que se puede. Canadá está creciendo tremendamente y en un futuro va a ser como Estados Unidos. Realmente, esta es la oportunidad por los siguientes 5 a 10 años. Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo un feliz día. Muchas gracias por visitarnos. Y aquí está mi casco de soldador, señores. ¿Okay? Bienvenidos una vez más a Mexas Trabajando en Canadá. Y estamos aquí para apoyarlos en cualquier información. Gracias.